Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bien, ese es el último caso del semestre. Qué emoción. Bien, caso GK, que puede ser cualquier nombre, no interesa. Sí, puede ser, no sé, Gualberto, Quique, no sé qué puede ser, no sé, Gutiérrez, Kilian. GK tiene 35 años, tipo soltero, ya mayorcito. Ya mayor, ¿no? Ingresa de forma urgente a nuestra clínica, de forma involuntaria, traído por los padres y una amiga por alteraciones del comportamiento. Bueno, una amiga, debe ser la misma, digamos que la misma, lo encuentra agresivo y están preocupados por ellos. Refiere que es el hijo de Dios, por revelación divina, que escuchó mientras afeitaba. Bueno, el señor escucha voces. Se menciona derroche y problemas judiciales. O sea, tira la plata y tiene además problemas a nivel judicial. Algo habrá hecho, no se porta bien. Niega en todo momento padecer enfermedad. Ajá, encima lo niega. Considera injustificado el internamiento. Claro, cualquiera habla con Dios. Solo reconoce mayor actividad de lo habitual, incremento del gasto y frecuencia de visitas a clubes de prostitución. Bueno, el hijo de Dios no se priva de nada. Insulta, desafía y amenaza. Bueno. Muy bien. Ya el padre describe la enfermedad de su hijo diciendo, ha dejado el alcohol, pero se ha metido en otras adicciones. Cannabis, prostitutas, etc. Ese etcétera significa todas las cosas malas que hay por ahí. Bueno. Antecedentes personales de este señor. Embarazo deseado y planeado. Parto con sufrimiento fetal. Nació en un ambiente normal. Sigamos. Infancia y adolescencia. Tuvo una infancia feliz, eso es muy llamativo, ¿no? O sea, para los problemas que tiene, una infancia feliz, tuvo buen rendimiento académico hasta la secundaria. En la adolescencia, que es cuando empiezan a hervir, ¿no?, los cambios biológicos, sí, quiero decir, todo lo que son hormonas, neurotransmisores, etcétera, comienzan a tener un carácter difícil y a desconfiar de los demás sin ningún motivo aparente. O sea, que empieza con una especie de paranoia. Tuvo mucha rivalidad con su hermano menor, o sea que el señor tiene cierto resentimiento. Edad adulta. Al entrar a la universidad tuve épocas de inasistencias irresponsables a clases. No hagan esas cosas, chicos. Abandona estudios en tercer año de derecho. Labora como empleado en departamento de archivo en una entidad pública. Tiene constantes ausencias en su trabajo, típico de los TLP, por si acaso, y dificultad para relacionarse con sus compañeros de oficina, ¿no? Se menciona tres relaciones de pareja de cierta duración, 3 a 6 años, o sea, como que con las parejas él se portaría bien, ¿sí? O sea, da razones como para durar, pero pasa que no dura mucho después. Rupturas decididas por ellas, tras las cuales pasa periodos de tristeza y marcado retraimiento, motivadas por problemas en la convivencia, sobre todo la segunda y tercera por consumo de tóxicos. Tiende a minimizar el impacto emocional de las rupturas y de forma reiterada habla de las mujeres de manera irrespetuosa, desconsiderada y soez, colocándose en una posición de superioridad y dominio sobre ellas, o sea, encima machista. No tiene amigos y le ha costado trabajo adaptarse a la ciudad en donde vive. En realidad, ¿se adaptarán los demás a él? Fumador. Antecedentes mórbidos personales, fumador de 20 cigarrillos diarios, consumo de alcohol desde la adolescencia, bueno, que se incrementa al entrar a la universidad, consumo habitual de hachís y de cannabis paralelo al alcohol, o sea, el señor no se priva de nada. El argumento que ha probado todas las. Argumenta que ha probado todas las drogas, qué orgullo, ¿no?, que existen por probarlas, reconoce sentimientos de celos por su hermano. Se considera la oveja negra de la familia, por lo menos. Eso lo reconoce, ¿no? Por lo menos reconoce que hay dos cosas que son como que disfuncionales en él, pero no vamos a decir que por esto es que él consume drogas, ¿no? Porque medio mundo debe tener celos por sus hermanos, ¿sí? Sobre todo los que tienen hermanos menores, ¿sí? Y no todos consumen hachís y cannabis y van a todas las casas de prostitución que hay por ahí. Bien, antes de ingresar, ¿no?, a que lo internen, escribió lo siguiente. Hace referencia a sentimientos de infelicidad, no controlar su vida, lamenta la pérdida de pareja, ¿sí? Le gustaría dar fin a la clase de persona que es,
y poder ser un individuo más tranquilo, conformista, equilibrado y no vicioso. Bien, esto último es por lo menos, no sé, una suerte de panacea, yo creo. No, o sea, de sentimiento de tranquilidad, por lo menos este señor se da cuenta, ¿no? O se ha dado cuenta de que es, su vida así como va es un verdadero desastre, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es un cambio bastante grande, por lo menos lo desea. Bien. Como, o sea, la finalidad de estos videos es que ustedes, los estudiantes interesados en el psicodiagnóstico, sepan dividir el material, ¿no? Para analizarlo bien y pensarlo bien. Habíamos dicho que un segundo paso siempre es el análisis de la información preliminar, donde establecemos la demanda. Bien, la demanda de él es que no tiene nada, que está bien, pero a la vez hace 2 meses manifestaba querer cambiar. Bien, ¿no? La demanda viene más de los padres y la amiga que lo trajo. Bien, análisis de los 5 factores. Ambiental, vive con los padres y el padre dice que tiene adicciones, ¿no? Que son prostitutas, cannabis y qué más, hachís. En lo biográfico, el señor tuvo una infancia feliz, rendía bien hasta la secundaria, pero ya en la adolescencia comienza a tener un carácter difícil y a desconfiar de los demás, sin ningún motivo aparente. Entra a la universidad, empieza a faltar, ¿no? Abandona, entra a una entidad pública donde falta mucho. Se menciona 3 relaciones de pareja, ¿no? Duración bastante grande, 3 a 6 años, pero rompen, las parejas los dejan, ¿sí? Y para que una mujer te deje, tenés que ser, ¿no? Después de 3 años, tenés que haberte portado mal, ¿sí? O ser muy aburrido. Bien, tras los cuales pasa periodos de tristeza, marcado retraimiento, motivadas por problemas en la convivencia. Sobre todo la segunda y la tercera fue por consumo de tóxicos. Consumo de alcohol, hachís y aparte del hombre, es promiscuo. Bien, esa es su historia rápida de vida. En lo biológicamente, aparentemente goza de buena salud y hay consumo de alcohol y sustancias controladas. Como siempre digo, ¿por qué son controladas? No deberían ser descontroladas más bien. Está bien. Ah, psicológico. Se menciona derroche y problemas judiciales. Es intransigente, radical, desconfiado. O sea, el señor es duro, tiene esquemas rígidos. Y tiene problemas en la convivencia, baja tolerancia a la frustración. O sea, es difícil vivir con este señor. Necesidad de afecto y es reservado. O sea, a pesar de todo, él tiene una carencia de afecto, ¿no? Irascibilidad e irritabilidad. Mala tolerancia a la imposición de límites. Su problema son los límites. Y por ahí está su problema. Actitudes agresivas con el entorno familiar, laboral. En los clubes también, seguramente se agarra piñas, celos por su hermano, ¿sí? Y en lo cognitivo, bueno, lo último que refiere es que es el hijo de Dios por revelación divina, cuando se afeitaba, ¿sí? Debe ser muy raro alguien que se esté quitando la barba con la afeitadora y Dios le hable. Niega tener enfermedad, pero a la vez le gustaría dar fin a la clase de persona que es. Poder ser un individuo más tranquilo, conformista, equilibrado y no vicioso. Es decir, por lo menos tiene una sensación de que así como está, va muy mal. Sí, bien, análisis de áreas de vida afectadas. En lo personal está afectado, porque es irritable, tuvo una relación divina, es agresivo. En lo familiar, afectado, ¿no? Los padres lo mandan a internar. Social, afectado. Peleas en diferentes ámbitos. En lo escolar académico, está afectado porque abandonó la universidad. Sí, cuando era estudiante faltaba mucho. En lo laboral está afectado, falta mucho y tiene mala relación con los compañeros. O sea que este es un trastorno grave, porque todas las áreas de vida están afectadas. Entonces vamos a decir que nos estamos enfrentando con un problema bastante difícil. Sí, pero bueno, nos interesa psicodiagnosticar. Hipótesis para hacer un diagnóstico. El paciente padece un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué podríamos decir esto? Y porque siempre está en ansiedad, te tiene miedo. Parecería que uno no le tiene miedo a nada, pero hay altos niveles de ansiedad. Vamos, podría ser algo por ahí. El paciente padece trastorno de personalidad paranoide, ¿no? O sea, porque empezó así, ¿no? En la infancia es desconfiado, ¿sí? Pero explicaría esto el consumo de sustancias. 3. El paciente padece de trastorno de personalidad limítrofe, que es mucho más redondo. Sí, acá hay ansiedad, acá hay paranoia, hay consumo descontrolado de sustancias. Él sabe que le está haciendo mal, sabe que está yendo mal por la vida,
Sí, sin querer ser un moralista, ¿no? ¿No? Es que está siendo disfuncional, digamos, para no utilizar la palabra mal, ¿no? Está siendo disfuncional en la vida y él lo sigue haciendo, ¿no? No tiene límites, este señor, no tiene reglas. Bien, ¿qué pruebas podemos utilizar? Instrumentos a utilizar y aplicar. Bueno, si tiene el TAG con el STAI, el DSM-5, podemos obtener información. Como nuestra hipótesis 2 también es otro trastorno, de cajón el DSM-5, y algo que nos permita ver si tiene rasgo paranoide con el MMPI-2. Y en la hipótesis 3, que tiene trastorno de personalidad limítrofe, sí, como todo para todo trastorno el DSM-5 y a la vez el cuestionario, ¿no?, de Zuckerman, ¿no?, de personalidad de Zuckerman, para ver qué tan impulsivo es este sujeto, tan arriba. Que es un test que mide las conductas de riesgo, ¿sí? Y probablemente mide alto. Y el SID-2, que es un instrumento para los trastornos de personalidad. Claro. Resultados. Está el rasgo 79, o sea, es ansioso, ¿no? Y está en 81. Sí, es ansioso, pero en DSM-5 no se cumplen los tres criterios de seis necesarios para hacer un TAG, ¿no? O sea, sí, no es un TAG. No, no, no. Mucha gente que tiene trastorno de ansiedad generalizada y no consume sustancias, y no se van así a los prostíbulos, ¿no es cierto?, a conocer todos los que puedan, ¿no? Hipótesis refutada, se observa presencia de rasgos. Eso sí, que hay ansiedad. En el MMPI-2 y con el DSM-5, encontramos que puntúa en la escala PA, la escala de paranoide, 74, es alto, pero no como para decir que es un paranoide. Y además no cumple los criterios del DSM-5, hipótesis refutada, pero hay rasgos paranoides. Y con él, para ver si tiene un trastorno, ¿por qué dice TAE? Bueno, lo dejo así. Tendría que decir trastorno de personalidad limítrofe, TPL, ¿no? Bueno, eso de usar plantillas, ¿no? El trabajo anterior. Bueno, ¿no? Usamos el MPI, el DSM-5, la prueba aplicada, también el SID-2. Y tiene puntuaciones altas en búsqueda de sensaciones y hostilidad, bajas puntuaciones en sociabilidad, cumple con todos los criterios del DSM-5, y en el SID-2 también, nos sale con K, nos sale 8, es un trastorno de personalidad limítrofe, hipótesis comprobada, aunque ahí me haya equivocado. Bueno, ¿no? A pesar de que GK tuvo una infancia feliz, vamos a hacer la formulación del caso, en la adolescencia comienza a convertirse en una persona desconfiada y posteriormente agresiva. Investigación actual nos indica que por lo general los cambios hormonales, esto es muy importante, en la adolescencia siguen patrones biológicos definidos y que en algunos casos estos patrones pueden llegar a dar origen a que ciertos neurotransmisores se encuentren elevados por encima de lo normal, dando como resultado lo que encontramos en la prueba ZKPQ, lo que Zuckerman llama un buscador de sensaciones. En este caso, un sujeto hostil y poco sociable a la vez. Hay buscadores de sensaciones que son gente extraordinaria, gente macanudísima. Este es un buscador de sensaciones agresivo, ¿sí? De carácter antisocial. Ahí está el buscador de sensaciones que le gusta tirarse de un paracaídas, de un precipicio cuando ven con un paracaídas, ¿no? Que si le gusta subirse ahí, ¿no?, a la punta del barranco y lanzarse al mar. ¿No es cierto? Como ahí en México, bueno, ¿verdad? Entonces, hay esos buscadores, pero este es un buscador de sensaciones poco sociable, no antisocial, ¿no? Que va por fuera de lo sociable, totalmente amoral el individuo, ¿sí? Bien, se observa también un patrón dominante de carencia de inhibición y control de impulsos, ¿sí? Y además, el TPL nos dice que tiene un trastorno personal limítrofe. Esto sumado a una realidad intensa con el hermano, que puede ser un factor de creencias disfuncionales que afecta a su autoconcepto, ¿sí? Autovaloración, provocando ansiedad con irritabilidad. O sea, en él es constante un mal humor que, digamos, que combinado con esa búsqueda de sensaciones y esa tendencia a ser un tipo antisocial, entonces ahí tenemos como resultado, es un sujeto con claras características de ansiedad, alta impulsividad, que le lleva crónicamente a todo tipo de excesos, que es lo que caracteriza a los sujetos trastorno de personalidad límite. Diagnóstico.
Entonces, trastorno de personalidad límite, 301.83, entre paréntesis F60.3 del DSM-5. Y si bien encontramos montos de ansiedad significativos, estos tienen detrás un trastorno de personalidad límite, que canalizan como agresividad esta ansiedad. O sea, el sujeto tiene, ya leímos, tiene peleas en los clubes, en la calle, en el trabajo. El TLP se caracteriza por esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. ¿Sí? Bien, nota, no incluye comportamiento suicida. No tienen, por suerte, eso, ¿no? Comportamiento suicida ni automutilación. Pero este sujeto quiere evitar el desamparo real o imaginado. O sea, ha durado en sus relaciones. O sea, debe comportarse así, como la ovejita buena. Pero después se saca la careta. Dos, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Sí. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente la autoimagen del sentido del yo. O sea, hace 2 meses decía que no, quiero ser una persona buena, no santa y pura. Y ahora dice, no, no tengo nada, Dios me habló. Sí, bien. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas, gastos, sexo, drogas, tiene todo eso. Sí, cinco, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, comportamiento de automutilación, no tiene. Inestabilidad afectiva, debido a una reactividad notable del estado de ánimo, sí, ¿no? Con episodios intensos de disforia, irritabilidad, ansiedad, que duran unas horas y rara vez más de unos días. Sensación crónica de vacío, no refiere la información, pero probablemente lo tenga, seguramente que sí, con todas las cosas que pasan, ¿no? Pero ponemos en negrito, que significa que no, y todo lo que está en azul es que sí. Enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira, ¿no? Sí, el tipo es iracundo. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Tiene ideas paranoides. Después nos fijamos si tienen que ver con el estrés o síntomas disociativos. ¿Sí? Bien, entonces el señor bueno, para tiene todo un TLP. Recomendaciones. Según estudios recientes, el TLP estaría asociado con un temperamento caracterizado por un alto grado de neuroticismo, ¿no? O sea, si usamos esa escala. Por ejemplo, sufrimiento o inquietud emocional y un bajo nivel de conformidad o armonía, por ejemplo, fuerte individualidad. Esto es de Caballo, ¿sí? De Vicente, en el año 2004. Además, el TLP es el único de los trastornos de personalidad que se asocia con un alto nivel tanto de la evitación del daño, ¿sí? Por ejemplo, compulsividad, como de búsqueda de novedades, por ejemplo, impulsividad. O sea, hay contradictorio, ¿no? Por un lado quiere evitar, pero a la vez quiere las novedades. Linehan hipotetiza la existencia de una dimensión temperamental que denomina falta de regulación emocional como el factor predisponente del TLP. O sea, no pueden estos sujetos regular sus emociones, ¿no? Linehan, muy importante porque es también muy interesante para el TLP. Bien, ¿qué podemos recomendar para este señor, así, para que haga terapia? Bien, primero tiene que tomar conciencia de tener un trastorno de personalidad y adherirse a la terapia. ¿Sí? De a poco debe comprender que su caso es de una persona que tiene características, personalidad límite, de a poco o de una. ¿Sí? Pero hay que darle, hay que enseñarle. Hay que enseñarle las características y conductas típicas de estos casos para que él se reconozca a sí mismo y así invitarle a modificar algunos pensamientos y comportamientos. Claro, si yo no me doy cuenta que estoy enfermo, ¿cómo me voy a querer curar? Bien, psicoeducación. Entonces, obviamente, vamos a empezar siempre con psicoeducación. Sí, con terapia de aceptación y compromiso y reestructuración cognitiva, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso para que acepte que tiene un problema, que hay cosas que no están funcionando bien en su vida, ¿no? Que acepte que hay cosas que quizá le van a costar mucho cambiar, pero que son necesarias cambiarla y comprometerse a un cambio. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso es mucho más, ¿verdad? Pero estamos hablando en resumen. Y reestructuración cognitiva porque debe tener toda una banda, ¿sí? Toda una cadena. Por no decir otra cosa, por no decir todo un chorizo de pensamientos y distorsiones cognitivas, uno detrás del otro, que vienen en trencito, ¿sí? Como un rosario quizá, que lo tienen bastante ahí atrapado dentro de este trastorno. Meta 2, disminuir el comportamiento y abuso de sustancias, es un buscador de sensaciones. Si bien esto disminuye con la edad, es necesario acelerar el proceso. Se debe utilizar el principio conductual que cuando toda conducta disfuncional se extingue, debe ser reemplazada por una más funcional. Está bien, si es un buscador de sensaciones, que haga cosas más sociables para eso. ¿Sí? Entonces vamos a proponer la dialéctica conductual,
la terapia de resolución de problemas, la activación conductual, ¿sí? Para que pueda ir disminuyendo el comportamiento tan desorganizado que tiene en el consumo de sustancias. Meta 3, mejorar las habilidades autorregulatorias. Estas incluyen el consumo de alcohol, drogas, prostitutas y la irritabilidad, automonitoreo, dialéctica conductual. Bueno, la dialéctica conductual es una dialéctica o es una terapia totalmente dirigida a este tipo de casos, que es la TLP, ¿no? Que se lo debemos a Linehan. Entrenamiento de ampliación de conciencia, también, ¿no? La persona, a ver, que empiece a experimentar otros estados mentales mejores, ¿sí? Que se empiece a elevar por sobre sí mismo. Meta 4, aumentar la precisión cognitiva, porque este sujeto tiene creencias sobre sí mismo, no cobre sí mismo, sobre sí mismo, el mundo y los demás disfuncionales, que le llevan a actitudes paranoicas. Es decir, que se necesita reestructuración cognitiva, terapia de resolución de problemas, mejorar las habilidades interpersonales. El paciente vive centrado en sí mismo, es un terrible egoísta, ¿sí? Sus necesidades son, primero que nada, baja empatía y creencias disfuncionales sobre los demás, ¿no? Porque es desconfiado, etc. Entonces, entrenamiento en habilidades sociales, automonitoreo y dialéctica conductual. 6. Mejorar las habilidades de resolución de problemas, ya que tiene una orientación negativa del problema. Es decir, en lugar de resolver un problema, lo complica más. Terapia, resolución de problemas y dialéctica conductual. Bien, con todo este cóctel, ¿no? Estas recomendaciones, ya un futuro psicoterapeuta o el mismo psicoterapeuta tiene más o menos una guía de cómo poder tratar este caso. ¿Sí? Porque hemos dicho, no es solamente decir tal cosa del DSM-5. ¿Cómo se originó la formulación del caso? ¿Cómo llegó a esto? Y eso nos va a dar después las recomendaciones terapéuticas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Bien, ¿no? Con esto terminamos este caso. Muchas gracias, señores. Nos vemos en otra oportunidad.